en la década del 80, durante el siglo XIX, cuando se plasmó la organización del Estado Nacional Argentino. La figura de Julio Argentino Roca referencia un proceso de disciplinamiento y expulsión de población que habitaba en el paradójicamente llamado desierto argentino. Ocupación del territorio para el desarrollo del capital, organización burocrática del Estado, el uso de la violencia legítima a través del ejército y la policía. Un Estado al que le cabía el espacio de ser productor de materias primas, el granero del mundo. En ese proceso, el gaucho se transforma en peón rural. Una perspectiva estrictamente histórica, y es posible que no nos pongamos mucho de acuerdo, pero década más, década menos, hacia 1830, ya no había gauchos en lo que se podía llamar la Argentina de entonces, es decir, la Pampa Húmeda, sur de Entre Ríos, Corrientes, eso diría un historiador, porque ya comienza el periodo de los alambrados, de las grandes estancias, pero en realidad la cultura, que se conoce como la cultura del gaucho, sigue estando vigente, más allá de esto, por citar solo un caso. Juan Moreira, a quien matan en 1874, siendo un gaucho matrero, como se lo llamaba, era básicamente un gaucho, con toda la de la ley, un gaucho de los 1800, es decir, no tenía patrón, no trabajaba para nadie en particular, dormía donde lo agarraba la noche. Y esto es muy propio de quienes también, como otro rasgo de su cultura, un gaucho se pasaba buena parte de su vida a caballo, detestaba cualquier tipo de trabajo vinculado con el cultivo de la tierra. Y esto se podía traducir en otra frase de mi viejo: cuando comía asado y le servían ensalada, decía, yo no soy vaca, no como pasto. Estas cosas, digamos, son como rastros de la persistencia de una forma de ver el mundo, que me parece que eso es, en todo caso, o define eso que se llama gaucho. Claro, caminito criollo, florido y soleado, con el pañuelo bordado, vos me viste pasar, mientras los falsos amigos que saben mi alero, como un dulce consuelo, su verde saludo me hacía llegar. Cruzando montes y valles con alas venía mi pobre carreta, con su carga de esperanza las ruedas hacían al viento gambeta. Y cuando ya atravesaba la hondura del valle de lenta corriente, una congoja naciente detuvo su impulso parando su andar, porque en aquel arroyito a veces sus ojos se saben mirar. Sabido es que la lucha no es solo por los recursos, también está en juego el capital simbólico, la lucha por el sentido. La idea del gaucho, y del gaucho de la Pampa Húmeda específicamente, ha formado parte de los discursos y las retóricas en la constitución de la nacionalidad argentina. Desde la ilegalidad a la legalidad, desde la frontera a la estancia, el largo camino, caminito criollo, del Martín Fierro inicial a su vuelta, que prefigura ya la sumisión de don Segundo Sombra, peón rural. De los peligros del nomadismo a las virtudes del sedentarismo, de un gaucho traidor y perseguido sin patria a erigirse en modelo de lo que sería la nación argentina, ese es el camino, esos son los vaivenes que ha seguido la figura del gaucho en la construcción de la nación argentina.
recuerdo a mi padre durante los fines de semana, cuando se juntaba con sus amigos, toda gente de campo, uno de sus divertimentos favoritos era la guirima criolla, así se la conoce. Mi viejo le decía vistear, y jugaban con sus cuchillos. Muchos años después me enteré que esto era un juego habitual entre cualquiera de aquellos que se llamaban a sí mismos paisanos o gauchos. Presentando una épica conservadora y nacional del ser gaucho y argentino, también en la espectacularización de las habilidades y la estampa gauchesca. El visteo, ese esgrima criollo del que nos hablaba Miguel, va a formar parte de las habilidades que se veían en los tablados, en los circos criollos que recién comenzaban. Circos criollos que después retoman y se forman en teatro, haciendo la historia de Don Juan Moreira. La definición de gaucho pasa a ser así un significante vacío, donde pugnan los significados que dan cuenta de la correlación de fuerzas en la sociedad argentina. ¡Al fin te encuentro! ¡Bailamos! Anochecido, cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba sola, sentía hacer ruidaje como de pezuña y el grito campero de opa, opa, opa. Salí y en lo oscuro vi de uno de poncho llevando a los vientos la ciboleadora que al tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras.